Mientras unas parejas han buscado la manera de sellar su amor a como de lugar en esta época de pandemia, otras han tomado la decisión de terminar legalmente con cualquier lazo que los una. Hay muchos casos, especialmente hace un mes, después de 3 meses en cuarentena. En el despacho Hoover Keprocka de San José se ha visto un aumento del 25% y al parecer seguirá aumentando. Vamos a tener más casos y más problemas con familias. La mayoría de estos casos aseguran son entre parejas que ya habían pensado en una separación antes de la pandemia, pero la orden de encierro fue el empujoncito que necesitaban. Estamos de mírame y no me toques. La doctora Román dice que todos estamos experimentando un estrés y ansiedad muy grande por la pérdida de trabajo, por la preocupación de un contagio o por la incertidumbre de qué será de nuestra vida. Es más fácil que estés menos tolerante con tus hijos, con tu familia. Si antes no me molestaba que mi esposo no lavara los trastes, ahora me súper enoja, ¿verdad? O sea, estamos más vulnerables. Por lo que sugiere que en este momento no se tomen decisiones tan drásticas. Como que estamos ahorita en una guerra, decir vamos a pasarlo juntos y después resolvemos esas diferencias tú y yo. Pero ahorita el problema está enfrente de nosotros, no entre nosotros. En el caso de violencia doméstica es distinto. Si es algo que es una situación insoportable, si hay violencia, si hay algo así, recomiendo que uno empiece el proceso. Y escuche usted, si antes el proceso de divorcio era muy tardado, en promedio tomaba 18 meses. Ahora lo será mucho más, pues las cortes les están dando prioridad a casos emergentes. Pero no todas son malas noticias. Expertos dicen que las parejas cuya relación era muy sólida antes de la pandemia, con esta orden de encierro les ha permitido unirse aún más.